Muchos han sido los que han datado este instante en puntos exactos del siglo XX. Para algunos todo empieza a ir mal desde que Marcel Duchamp pone un urinario al revés en una exposición. Para otros los indicios de este declive se empiezan a ver con la expansión del Tercer Reich o justamente después cuando Hitler se pega un tiro. Son numerosos los que coinciden en que las señales más aplastantes del inicio de la caída las producen la bomba atómica o la llegada del hombre a la Luna. Sin embargo, una inmensa mayoría cifra en el año 1989 el verdadero cambio hacia esta modernidad y por lo tanto hacia el deterioro de los valores y la disolución de cualquier patrón de conducta. Tras la caída del Muro de Berlín, la matanza de Tiananmen, la ejecución de Ceausescu y la muerte de Graham Chapman, el de los Monty Python en el año 89, son ingentes cantidades de historiadores, filósofos y literatos los que creen que empezamos a irnos textualmente a tomar por el culo. Bien, la tesis que hemos venido compartir con vosotros es la de una refundación de la historiografía moderna. Nuestra propuesta es la de que hay dos momentos históricos fundamentales, dos hitos que constituyen una fractura temporal tan acentuada que marcan el final y el inicio, el antes y el después de nuestra condición humana actual. El primero de ellos es el momento en que a Concha Velasco le diagnostican pérdidas de orina. Es el momento en el que el hombre toma conciencia de su cuerpo, se enfrenta a la realidad de sus excrecencias incontroladas y a su propio albur de esfínteres. En cierta manera, constatar que Concha Velasco pierde orina hace al hombre acreedor de sus propios defectos y le enfrenta a su contingencia. Se produce un giro generacional de introversión en el que el individuo alerta sobre la posibilidad de que si Concha Velasco pierde orina, es que todo el mundo puede perder orina. Hasta ese momento la historia lineal y ascendente había marcado un ritmo en el que las compresas tendían hacia la consistencia, gramaje y espesura del papel de fumar. La caída en vertical de este sistema retoma la morfología plumosa, grávida, plumbia de la almohada de lana para atrapar el orín. Cuanto más mejor, la levedad se convierte solo en moda. Lo realmente bueno es que todo pese, que todo vaya hacia abajo, todo adquiera carga, solidez, gravedad. Comienza entonces lo que los historiadores han llamado la era Intasec, que no es más que el comienzo del fin, el principio de esta quemación, este prurito que nos pica a todos, esta sensación de irnos a la mierda con paso firme y seguro. El segundo momento histórico está dirigido más bien a la transformación de un factor exógeno como es la cultura. Este campo social se ve rotundamente comprometido el 4 de noviembre de 1996 cuando Jesulín Dubrique graba su primer y único disco. Cuando Joseph Beuys postula que cada hombre es un artista, está claro que no está pensando en que un torero aneuronal y con graves problemas de adicción pueda llegar a ganar dos discos de oro. En cierta manera, la proeza de Jesulín nos sume a todos en un profundo, oscuro, cenagoso, infinito pozo de amargura e inestabilidad. Jesulín viene a configurar un nuevo escenario del imaginario colectivo. Si no hace falta tener voz ni vocabulario para cantar, tampoco nos hace falta saber leer para enseñar, ni saber escribir para hacer libros, ni sexo para poder copular, ni gasolina para conducir, ni políticos para gobernar, ni dinero para comprar, ni conchas para este festival, ni amor para vivir, ni Dios para poder rezar. En definitiva, tras esta brecha histórica, desaparece el sujeto de la acción. Todo es posible porque todo vale. Teóricamente todo vale. El ser humano, tras escuchar la canción Toa, 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 Te Necesito, Toa, invierte por completo su epistemología, llegando a la aberrante conclusión de que no es necesario martillo para clavar los clavos. Es más, no hacen falta ni clavos. Y esto, queridos amigos, es el principio de lo que se ha llamado la insolvencia existencial. Es decir, si reclamas lo que soy, no te lo voy a poder dar. ¿Por qué? Preguntarás. Pues básicamente porque no lo soy. A partir del disco de Jesulín, titulado En un alarde de ingenio y originalidad, Jesulín, el hombre deja de poder responder a lo que pretende ser.